tu presencia a todos. Vuelve y juega. La Contraloría General de la República alertó sobre la falta de atención hacia los niños wayú en el cumplimiento de sus derechos fundamentales como la alimentación, la salud y el agua potable entre los años 2019 y 2022. Existen 21 hallazgos con incidencia fiscal por valor de 12.082 millones de pesos y que hemos iniciado 3 indagaciones preliminares por valor de 99 mil millones de pesos para determinar la efectividad de unos recursos invertidos también aquí en función de esta sentencia. Y es que el vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, en una rendición de cuentas desde Riohacha, afirmó que no hay destinación de recursos para atender estas necesidades. La falta de articulación de las entidades del gobierno nacional para entender que esos planes sectoriales que cada área tenía deben de manera urgente articularse. Según la Contraloría General de la República, se incrementaron los casos por desnutrición en la población indígena wayú menor de 5 años, reportados en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure.